Y nada, que es un absoluto placer estar aquí con Pedrito y con toda la panda. Un placer viajar con ellos. Olivar del eterno retorno, la rutina de la oliva, roída por el tiempo de los pasos envasados, el vacío de la ceguera que la rodea. Quien no huela la tierra húmeda del barrizal, quien no sienta suya la victoria de las semillas que brotan reafirmando su esencia vital. Quien no acaricie la sintonía de los que vienen y van, jamás sabrá la cárcel que encierra sus pies, de los muros que coartan su mirada, del asfalto que envenena nuestras simientes. En la ciudad algunas veces sale el sol, cuando sale salgo a atenderle la llamada, que ya tengo lleno el contestador, de los días que no abrí ni la ventana. Invierno en el costado, ha salido el sol, me he puesto las alas, he bajado al parque al lado de casa, hacer la libre expresión, escribir una canción que le dé las gracias. He sido planta, he sentido la raíz, aunque también alguna vez al buscar el horizonte me coches, tanto ruido, tantas noches. Esta aceituna sabía de su suerte, en un lugar sin horario que ordenara su corriente. El tiempo no debería entender de semanas programadas, no de nervios anticipados, ni noches en vela ni madrugones innecesarios. El tiempo existe, el ciclo que todo lo complementa, no en el artificio que supone nuestra condena. Vamos a crear creyendo, vamos a cortar el tallo de los brotes negros, vamos a abrazar los lazos de los cuerpos nuevos, de los viejos labios, vamos directos al sol a empaparnos de rayos. He sido planta, he sentido la raíz y tú al descontrol de nuestro día a día. Aunque también alguna vez el paso que florece nuestras ventanas, al buscar el horizonte me perdí, regando sombras para niños de esta antigüedad. Tantas noches junto a mis lagunas mentales, a transformación consciente, a la utopía inmediata. Somos lluvia y fuego, césped charcado, leones del cielo, pájaro de barro, lejos del anzuelo, peces sin correa, nietas de la luna. Llenas, ¿quién tiene la solución si no nosotras? Si el problema es solo nuestro, ¿quién le da su amor a alguien y se lo prohíbe al resto? ¿Quién controla al que controla? ¿Qué es lo que hay que controlar si somos personas? La magia yace detrás del tiempo, no máquinas.